Bueno, y esta noche tenemos un invitado súper chévere con el que vamos a pasar un momento súper genial en la entrevista sexy. Y hoy estamos hablando de posiciones. Póngase en posición. Posiciones, obviamente, sexuales. Ah, ya, me muero. Posiciones sexuales. Por ahí está subiendo su querida Sami también, que le estamos viendo. Ahí está viendo. La Sami, ya le ves. Ahí está la Sami. Ahí está la Sami. Y justamente, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu pandemia? Bien. Entonces tuve un afuera, siempre, o sea, tuve cómo salir, digamos, no es que me iba al cine, pero tenía cómo salir, digamos, a respirar aire, digamos, no me sentí confinado, ¿no? Pero sí es una cosa interesante, es una cosa para pensar. Ojalá que haya sido el cachetazo que necesitábamos para darnos cuenta que tenemos que reaccionar y darnos la mano entre todos y todas, ¿no? Ojalá, yo todavía tengo mis dudas con respecto a eso, pero bueno, ojalá. ¿Y tu sexo en pandemia? Bien, gracias. Sí, ahí han de estar. Por ahí han de andar. Por ahí han de andar, sí. ¿El tuyo? Así, qué lindo, así se debería preguntar, pero no. ¿Y el tuyo cómo está? ¿Sabes qué? Bien, gracias. Ay, pasando dentro de la pandemia, no me quejo. He oído casos peores. Sí, no, eso sí, ha habido, bueno, hay situaciones que incluso hasta la rabia hace que tengas no relaciones, así que... Sí, yo oído casos peores, el mío creo que bastante aceptable para todas las circunstancias, dado el alejamiento, dado el tema virtual, dado el coronavirus, dado todo, no me quejo, ha sido bastante aceptable, te cuento, bastante aceptable, no como quisiera, pero dentro de no todo... No te has quejado, entonces, eso... más bien debe ser medio triste, ¿no? Que no te has quejado. No me he quejado. Yo creo que hay que agradecer a Diosito por el pan que viene cada día, venga de donde eso, venga. La soberbia la castiga a Diosito. Coge, si Diosito le manda, coge. Lo que venga, hay que decir gracias, papá Dios, aquí está, bienvenido. Dios le pague, gracias. Pero bueno, estamos hablando hoy de posiciones sexuales. Hoy es ese tema un poco chévere, pero ¿por qué los hombres? Cuando a mí me preguntan, siempre hablo de posiciones sexuales y enseguida vienen, ¿no? ¿Cuál es la posición con la que más profundamente se puede estar con una mujer? Y yo, chuta, ¿qué te diré? Sí, porque, verás, lo que pasa es que yo creo, y no por salirme del tema, yo creo que lo de las posiciones sexuales está sobrevalorado, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Partamos de nuestro machismo inherente en nuestro país y en Latinoamérica, por no decir en el mundo. Entonces, siempre se le pone al hombre como el dador, ¿no? Entonces, el hombre es el que tiene que proveer de placer a la mujer, pero encima más, no lo hace. ¿Me cachas? Y la mujer es la que tiene que satisfacer a su hombre. Entonces, claro, comenzamos todas nuestras relaciones sexuales, no todos, dando gracias a Dios, yo sí tuve buena profe. Pero la mayoría, cuando digo comenzamos como sociedad, comienzas con un hombre de 13, 14, 15 años creyéndose el dador. Entonces da por un minuto y se cree el rey del mundo y la mujer piensa que es así el sexo. Entonces, es el rey del mundo y luego cuando descubres otras cosas dices, Diosito, qué decepción. Exacto, ¿qué ha sido? No, pero además se lo cree y su segundo o su verdadero orgasmo es cuando le cuenta a los panas, ¿no? O sea, cuando me agarró esa mano, ¡no! Entonces, ahí es cuando viene la pena. No importa, realmente, no importa la posición. No importa la pose ni el color de la piel. No importa, porque en el sentido de que lo primero tiene que ver con penetración. Bueno, no primero, primero consentimiento. Para cualquier cosa, consentimiento. Y después con penetración química, o sea, la química para mí es todo. O sea, puedes tener un misionerazo que, ¡ay, qué aburrido! Solo un misionero, weón. Pero puedes tener un misionero, pero pucha, es con una persona que te encanta y que además está súper compenetrado. Y además la situación de que, pucha, no han podido en tanto tiempo y te vuelves a encontrar. Y que puede ser el mejor sexo de tu vida con un misionero, ¿cachas? O sea, no necesitas hacerte el flixiflax y recógeme los sueltos, changuito pidiendo pan, el helicóptero, el G.I. Giovanni. O sea, no necesitas todas esas. De esas que mencionaste, ven, no conozco ni uno. El helicóptero. Ahí está. Y teniendo programa de estos, y no sabe. Te juro que eso del helicóptero me dejaste así como... La semana pasada que estábamos hablando de la masturbación, decían que la mujer se toca como Spider-Man. Y yo, disculpen,
¿Eso con qué se come? O sea, capaz por la pose, pero verás también, eso es por, sí, exacto, por o sea, claro. O sea. Ah, sí. O sea, no, sí, pero así. Porque así como. Pero porque no haces así. No, yo creo no que es personal. Por eso, pero es por eso. Es justo, es. Pero por eso, y ahí verás cómo vos le haces. O sea, realmente. Sí, es, ya, ya es, sí. Si el tema de emoción es importante, a veces me parece que puede ser más emocionante el lugar que la posición. O sea, no, a ver, la posición puede ser siempre y cuando sea algo que estén compartiendo realmente, ¿me cachas? O sea, no es así por, digamos, no es en sí cheverucasa la posición. Capaz sí puede ser que, en verdad, pero ya no es que para la mujer, sino para tu pareja, escucha, el colgado de las lámparas sea la posición que pucha, sea que les llegó ahí. Y ojo, no es que siempre, puede ser que sea ahí, pero puede ser que sí, que capaz una mujer se sienta más a gusto arriba, por ejemplo, y termina arriba, mejor. Yo sí creo que en eso tiene mucho que ver también nuestro físico, ¿no? Porque hay físicos, claro, que te permiten posiciones más cómodas a físicos que no. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un motel y vimos esa famosa silla para las 20.000 posiciones. Chute, ¿cómo se usa esto? Cógete un video y tratando de hacer eso. No, por eso, pero tratamos, para estar con las instrucciones. A ver. Exacto. Porque aquí, estás ahí, ¿dónde te caerás? O sea, entonces no... No dame, ¿cachas? No. Pero ya, digamos, vamos a las básicas, digamos, ¿no? O sea, digamos, misionerazo, de a perrito, ¿cómo es? La vaquera. O sea, no sé. Pero, de hecho, se supone que la de a perrito, como le mencionas, es una de las preferidas de la mujer, porque sí, hay una penetración más profunda, eso sin duda. O sea, sí, pero nuevamente, también ha de ver las mujeres que no les gusta. ¿Me cachas? Incluso somos tan complicados que puede ser que no me gusta porque no te estoy viendo la cara, porque no me estás abrazando. ¿Me echas? Claro. O sea, son muchas otras cosas que necesitas hacer. O sea, porque capaz a una mujer que le gusta más que le muchen el cuello mientras no, y capaz de perrito no está. ¿Me echas? Porque son muchas más condiciones. Son más complejas. Sí, pero ahí está el punto. Y esto sí es un consejo, no porque yo me dé de nada, no, simplemente esto es además un aprendizaje continuo. Pero realmente, para decir la verdad, el hombre sí puede terminar de diferentes maneras y puede terminar además mejor y peor. Pero la verdad, el hombre medio se rasca y ya puede. O sea, ¿me cachas? O sea, es verdad. La mujer entonces, es mucho más compleja, realmente, hasta en el tiempo. Entonces ahí está el placer, o sea, ahí está el gusto, realmente, o sea, ¿me cachas? Si sabes que llegado el rato de los ratos vas a llegar a un clímax, date el tiempo, o sea, si es como, no sé, si ya tienes que llegar a Atacames, quédate chupando helados 2 cuadras antes, no pasa nada. O sea, ya sabes que estás a 2 cuadras. ¿Me cachas? Sí, pero cuando tienes ese control, porque hay unos amiguitos que no pueden, hay simplemente no pueden. Justo eso estábamos hablando en otros programas, que hay hombres que no pueden controlar el momento y viene la eyaculación en 2 minutos y tú te quedas como... Pero, que, no, nada, pero por lo mismo, ojo. La penetración no es la única parte del sexo. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero muchos hombres todavía como que no captan ese concepto. O sea, creen que el sexo está en la penetración cuando no está en las caricias, en los abrazos, en los besos, sexo oral, bla, 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 bla. Mil cosas antes de llegar a... Así te demores 1 minuto, 2 minutos por N cantidad de motivos que puede suceder. Entonces, es lo que hablábamos justo hace 2 programas. Tómate tu tiempo, prepárala. No necesariamente la penetración tiene que ser tan brusca, tan rápida, porque nosotras nos quedamos en la mayoría de los casos como, ay, sí, qué lindo que estuvo. Ay, sí, fue genial. Y dentro de uno miércoles, o sea. Y según tu grado de afecto, de afinidad, de cariño, si es un ilustre desconocido, de plano, oye, ¿qué te pasa? Chao, papá, hasta luego. Y si es alguien a quien quieres, qué lindo, qué hermoso, qué amoroso. Sí. Claro, terminé 100 veces también. Cuando dentro qué de... Bestia, qué mentirosa soy. No, sí, pero ahí está. Pero ¿qué está la... somos? Sí, pero ahí está, ahí, por eso ahí está la clave. La clave está en tomarte, o sea, incluso, o sea, ver qué factores te pueden mejorar. Porque como vos decías, puede ser la situación, puede ser que un rapidito
en la posición más incómoda puede ser buenísimo, pero porque pucha, estás escondido, tus papis están a la vuelta. ¿Qué sé yo? ¿Qué echas? Entonces, influye un montón de cosas, pero hay que fijarse en eso, hay que fijarse. A la otra, aunque parezca, iba a decir, una cosa importante en el sexo es la lengua, pero para hablar también, porque lo que necesitas es conversarte. A mí sí me parece. Es válido, si tienes tu pareja, convérsate. O sea, realmente ves, sabes que esto me gusta, o no me gusta, ¿me cachas? Porque también pasa como vemos full porno, entonces vas ahí abajo y comienzas a tocar y parece que estás haciendo un scratch de DJ ahí, alguna cosa. Y también como no queremos hacerle sentir mal, entonces las mujeres no dicen nada. Y cuando la verdad es, ve, pana, no es... ¡Para! O sea, dale suave. Y puede ser que vuelta en cambio a otra mujer le encante, más bien que pucha, le tinguen. No sé, estoy hablando tonteras. Sí, hay mujeres que gustan del sexo fuerte y hay mujeres que prefieren el sexo romántico, tierno, con palabras, con besos, con caricias, ¿no? Y yo creo que la mayoría de mujeres preferimos las dos. Hay momentos para todo. Hay siempre, momentos y esto parejas para todo. Ojo, y esto es para los hombres y las mujeres. El hombre es visual. La mujer es auditiva. Sí. Toda la generación es mala, pero va por ahí. Pero últimamente también somos visuales. Últimamente sí tenemos, como diría una amiga querida, mirada para que sea. O sea, ojo, que sean no significa que sean únicamente, ¿no? Sí, somos, últimamente tenemos una mirada braguetera ahí como, por eso me estoy en Zoom nomás, así. Sí, yo también digo. Yo que estoy yucho abajo, estoy vestido como Mickey Mouse. Perdón, como Pato Donald, solo la camiseta y yucho abajo. Sí, eso ha pasado últimamente en el Zoom, que todos guapos entrenados y abajo solo tanga, o nada. Con nada, depende, ¿no? Y depende de tu visión también, donde estés enfocando la mirada. Eso también depende. De ley. Yo estoy viendo muñequitos, todo, yo no estoy enfocando en otro lado. Entonces te puedes levantar que capaz sigo viendo a tu extraterrestre. A las órdenes. ¿Cuál es este de aquí? No, este sí. Este es Deadpool. Ah, perdón, discúlpeme, pero... Okay. Sé tanto de cómics como de posiciones. No sabrás, sí sabes. O sea, capaz no sabes con el nombre. O sea, no te han presentado, pero de ahí de conocer. Todas las sabidas y por haber, sí, puede ser. Quién sabe, a lo mejor, tal vez. No sé todas, pero algo debes de saber tampoco. En una palabra, swingers. Capaz. Quién sabe. Masturbación. Chévere. Gays. Cada uno. Kama Sutra. De gana. Tantra. Lady. Lady. ¿No es de Lady Tantra? Ah, ya. La mujer está muy señora. Eso. Pero eso, la muy señora. Mira, ¿cómo nos vamos a olvidar de nuestra... Pero de gana, olvídate que dije esa respuesta, no que tú rollo. No, eso es lo que dijiste lo primero. ¿Se te vino? ¿Fue natural? ¿Fue espontáneo? No, pero ¿Qué turno? ¿Se me vino? Se te vino, así de simple. Aquí se viene nomás. Ya te dije, tántrica. ¿Infidelidad? Posible. ¿Y en tu caso? ¿Y en mi caso? ¿En tu caso? ¿En tu caso? Verás, es que creo que es un concepto amplio. Tanto así que, y como nuevamente, los seres humanos somos tan complicados, creo que puede ser fiel o infiel en la cabeza, en el cuerpo. O sea, y nuevamente yo creo que es una cuestión de pareja. Tú me preguntaste ahorita de los swingers, ¿me cachas? Hay gente que swinguea y no se consideran infieles. Fieles, se consideran fieles. Exacto, se consideran fieles, no se consideran. Más fieles que cualquiera, porque dicen yo no miento, yo no engaño y estamos los dos. Exacto, me cachas. Entonces, somos cómplices. Depende, por eso te digo, es tan complicado que yo lo que he aprendido a decir en esta vida es. O sea, creo que sí tuve una parte de mi vida que decía yo, qué horror, yo nunca. O sea, hacerme. Todos pasamos capaz por eso. Yo simplemente digo. No digo nada. O sea, digo, todo es posible, todo puede pasar. Somos bien humanos, somos bien
digamos, llenos de faltas, y no juzgo a nadie que no me juzgue a mí. Eso es verdad, y yo creo que también depende de nuestras edades, de nuestras épocas y las circunstancias, ¿no? Y claro, además son un montón de épocas, ¿no? Un montón de cosas. ¿Cuál es tu época ahora? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Qué me siento? Me siento taita realmente. Si vamos por esas, me siento más en una etapa no tanto de pareja, pero de taita, puede ser. O sea, me siento más familiar que parejal. ¡El erótico! Sí, o sea, no, todavía me puedo ver al espejo, hago el elefante, no pasa nada. No, pero realmente, no, o sea, capaz estoy más en esa onda. ¿Sabes que sí? Yo creo que todos los seres humanos pasamos esas etapas en las que estamos a veces muy eróticos, a veces muy tranquilos, a veces nuestra fase de padres, porque eso es lo que nos hace ser seres humanos, diferentes fases. Y todo eso puede ser en un solo día. O sea, sí, es verdad. Sí, lo que normalmente, así como decíamos, conversar con la pareja, también conversate contigo mismo. No te achaques, pregúntate, o sea, cuestiónate, pero no seas tan duro contigo mismo. O sea, si tienes alguna cosa, alguna duda, o sea, no te cierres, no digas, no, yo nunca, ay, qué horror, y te castigas, no. Y si lo haces, disfruta, piénsalo, o sea, todo piénsalo, y piensa por qué y para qué. Todo en la vida tiene consecuencias, y el sexo más, todo en la vida tiene consecuencias. Totalmente. O sea, eso de que tuve una aventura, es una noche hoy aquí y ya, siempre de algún lado, en algún momento, te va a repercutir. Puedes tener las que te dé la gana, está bien, si eso te hace feliz, pero piensa que todo en la vida, tarde o temprano, tiene consecuencias. El tema sexual es un tema fuerte, es un tema muy intenso, que tarde o temprano trae alguna consecuencia. Buena, mala, eso ya es otra cosa. Sí, totalmente, pero, o sea, hay que tomar, o sea, no hay que tomarlo a la ligera, no es un... Yo sí no creo que es un ay, que chu. O sea, incluso hasta para hasta decidir. Hasta para eso. Hasta para decidir que, ah, qué importa, vamos a hacerle, o sea, lo que sea. Tienes que saber qué sí, consecuencias. Sí. Y esto es muy importante incluso hablarlo con nuestros guaguas, ¿no? Justo ahí va. ¿En qué edad están tus guaguas ahorita? 10 y 7 años. Y les hablo clarito. ¿Tienen una edad en que curiosean y preguntan de sexo? Sí, pero, o sea, a ver, se les habla clarito. O sea, tenemos que. Porque es peor si no. ¿Y como padre te pido una distinción entre hablarle a una niña y a un niño? No sé, porque yo solo tengo niñas. Entonces, yo quiero, o sea, a ver, lo que voy a decir es bien, bien hijo de madre, porque, claro, como tengo estas cosas, como digo, tengo que cuestionarse. Tengo esta cuestión de, no, a mi hija ni le regresan a ver. Y hijo de tanques, ya les voy a sacar la madre. ¿Me cachas? Tengo esa cosa, ¿me cachas? De como taita celoso o alguna cosa. Protector. Sí. Pero por otro lado, ya, digamos, racionalmente hablando, digo, sinceramente, o sea, ya fuera de huevadas, perdón que diga huevadas, sí quiero que sepan todo, porque yo no quiero que mis hijas ya, o sea, primero, a ver, primero su protección, ¿no? Primero que sepan que siempre es consensuado, que siempre es con protección, que se necesita, que sí es un acto, digamos, íntimo, mucho más allá del amor, pero es un acto íntimo donde pones tu intimidad de alguna manera. Entonces, como tú dijiste, siempre hay consecuencias. Entonces, hablarles clarito de que, o sea, ahorita hablamos clarito de la parte física, ¿no? Claramente de que el pene entra en la vagina, deposita una semilla y nace un bebé. Y los guaguas salen por la vagina de la mamá, incluso hasta para evitar la violencia obstétrica, de decir que solo hay cesáreas, ¿no? Eso es también mentira. Entonces, naturalizar esa parte, porque son partes del cuerpo y son cosas claro. Que pasan. Obviamente no le vas a contar, es que verás, es que esa noche tu mamá estaba de estas, yo estaba, ¿no? No, eso ya descubrirán. Es problema de ustedes. Pero eventualmente, no, y además eventualmente serán grandes y yo sí quiero que disfruten. O sea, que disfruten de esa parte porque la sexualidad es una parte humana. Parte de ellos. Y que tengan ese derecho, que no vivan cohibidas y que realmente puedan... Y entre los 13, 14 años, el diálogo tiene que cambiar porque las chicas tienen que saber que ya están en una edad en que pueden embarazarse y que a esa edad es terrible un bebé. Las niñas no son hechas para ser mamás. Entonces, totalmente, hay que hablar de preservativos, hay que hablar de cuidarte. Sí, pero ojo,
y esto más también a los varoncitos, no seamos malitos, ¿no? Le ponen todo el achaque a las mujeres. Todo. No, no, a los toda dos. La responsabilidad. No, vos no, digo la sociedad en general. Uh-huh. ¿Me echas? Ahorita nomás con este debate del COS era, para que abren las piernas, para que se dejan, para que son así, ¿no? No, no salgas, ¿no? Y es, no te vistas así. No, no, además es la esta cuestión de responsabilidad, ¿cachas? O sea, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos casos hay? Porque, claro, hay los que defienden los pro vida, ¿no? Que defienden, sí, pero la paternidad, eso sí no puede ser opcional, ¿no? Ahí sí están obligando al taita a hacer, aguántate, pero ¿cuántas veces pasa? O sea, estadísticamente te puedo decir que el 95%, 97%, que es el taita que abandona y además aupado por la machista de la mamá, que dice, no, es que ¿cómo se va a truncar los estudios de mi hijo? Sí, este querido, claro. ¿No? Entonces, ojo, y digamos, el embarazo no es solo una de las consecuencias. Tienes enfermedades. Es un montón de cosas. Entonces, tienes que aprender a protegerte. O sea, tienes que meter, o sea, hacer más conciencia de eso. En el rato a ratos es difícil decidir, entre comillas, ¿no? Pero sí, si es que lo estás hablando, si no hablas. Yo creo que cuando lo hablas con los chicos, yo a mi hijo le explico, mira, mijo, te vas a emocionar, no vas a tener preservativo, ese rato la puntita nomás es, con la primera vez nadie queda embarazado, todo eso es mentira. Por Dios, ten en tu billetera siempre un preservativo, por cualquier cosa, porque el rato menos pensado, no está el papá, no está ya, la mamá. Y anda cambiándole. Siempre, eso es súper importante. Yo a mi hijo también le hablo muy claramente de sexo y creo que ya a sus 18 años ya sabe perfectamente qué hacer, pero siempre desde los 13, 14, ¡ay, mami, qué me dices eso! No, 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 venga nada más, conversémoslo, hablémoslo, porque es importante que los chicos sepan. No, y mientras más lo hables, va a ser más natural, o sea, no les va a coger tanto de hecho, en España, donde se habla mucho de sexo, los chicos comienzan su vida sexual entre los 17 y 18 años. En Ecuador, donde no se habla de sexo, sobre todo en las zonas rurales, los chicos comienzan su vida sexual entre los 12 y 13 años. Y entonces, es de entender además la cosa, o sea, entender la idiosincrasia, entender además del entorno, entender un montón de cosas que tenemos que entender y no lo hacemos. O sea, es, ¿me cachas? Es una cosa donde siempre privilegiamos nuestro estatus social, el que dirán cómo nos manejamos ante el resto. Entonces, ¿me cachas? ¿Cuántas mujeres sienten la presión de ser la mujercita, de qué vayan a pensar de mí? O los hombres incluso. ¿Cuántos hombres? No soy el macho que mi papi espera. Claro, no, pero además es como que iban a decir mis amigos, que me jalé, no pude. Que soy virgen. Sí, eso, hijo. ¿Me cachas? Entonces, todas esas cosas, mientras más las hablemos, más cotidianas son y menos frustrantes van a ser. Hablemos de sexo entonces, definitivamente. Qué chévere haberme también reído contigo. Sexo y sexualidad, las dos cosas. Sí, hay que hablar. El acto sexual es una cosa y tu sexualidad es mucho más amplia, pero tenemos que hablar de las dos. Y clarito, porque después de los ratos quedas de mentiroso. Van a saber más que uno y han de decir, un pobre papá, ¿en qué planeta vivía? No, pero además, ¿sabe en qué medida además? Porque claro, creen que llega un rato que los huevos creen, yo fui guagua y creía que sabía mucho más que mis papás, ¿en qué medida, no? Entonces, ¿en qué medida? No, es importante que los chicos nos tengan como una referencia para poder hablar de sexo libremente, con dudas, con curiosidades y libremente conversar de sexo. Y estos espacios son justamente para eso. Sí estamos enfocados en un espacio para público adulto porque sí creo que hay temas y temas que se deben tratar con los chicos de acuerdo a la edad o a la madurez del niño. Niños son muy maduros. Y parte de esto también es la diversión. Comenzamos hablando de las poses, ya nos hicimos serios. Pero sí, o sea, capaz es eso. Capaz es tu espacio también para joder, para hablar también de la diversión del asunto. ¿Sabes qué? Me colgué de la lámpara y timbré el timbre con la pata y no me salió. Y no te ha salido. Y no me ha salido porque no, y se me rompió la, no. Lesionado. Entonces, en pleno acto. Se me esguinzó la ingle. Por no decir otra cosa. Por eso, entonces sí, no, tenemos que hablar de todos los aspectos. Todos. Tenemos que hablar de sexo. Me encanta haber conversado contigo hoy. Me he reído rico, súper rico. He tenido una conversación muy chévere. Bacán para servirte. Muchas gracias. Igual, muchos éxitos en tu programa. Veo que cada vez te veo mejor, te veo creciendo, te veo madurando. Ya no. Me muero.
Ya sí, tengo, sí. Ve, ya tengo las canas, ahí no se ven, pero tengo unas canas. ¿En todo lado? Sí, sí, por todo lado. Bueno, abajo no sé, porque ya gracias a la pandemia, mis rutas de pandemia, ya comencé a poder césped para que se vea más grande el tronco. ¿Los hombres también se depilan? ¿Te gusta? No, yo me rasuro, pero digo por comodidad. Yo conozco muchos hombres que no, como crees, como yo, pero a una mujer le gusta, o sea, así como nosotros. O sea, depilarme no sé cómo lo hacen, qué bestia, qué dolor. Una vez me depilé la panza, pero por joder, qué joder, madre, no, y pensar que lo hacen allá abajo. Mis respetos, nomás sigan nomás ustedes que pueden. Para que vean lo que uno tiene que sufrir. El sexo fuerte, no, ustedes deciden, no jodan. Ustedes quieren. Gustos y gustos, ¿no? Yo creo que por comodidad, sí, hay mujeres que prefieren que no, pero bueno. Pero me encanta saber que un hombre también lo hace, porque es raro saber el hombre que se cuide íntimamente, porque dan por default que nos tienen que gustar como son. Y no siempre, sí, se pueden hacer unos toquecitos y unos arreglitos por ahí. Sí, o sea, hazlo por ti también, así como el consejo a las mujeres, también a los hombres, hazlo por vos, no para complacer a nadie. Pero que te vean más guapo también. Por eso, porque te sientas vos, chévere, ¿no? Qué lindo haber conversado contigo, un abrazo enorme, enorme. Igual, te mando un abrazote, muchísimas gracias, sigamos conversando y estoy para servirte, que tengas una linda noche. Igualmente, una linda noche. Chao. Que te la crezca, chao.